Así lo informó el presidente de la Junta Municipal Electoral de San Francisco de Macorís, licenciado Francisco Francisco, quien además explicó que este proceso de reestructuración es rutinario en busca de evaluar el desempeño y el personal de las entidades electorales. Cada 4 años, la Junta Central Electoral tiene que renovar todo lo que tiene que ver con los jueces de cada junta electoral en todo el país, a nivel nacional, por varias razones. Primero, hay juntas que renuncian a algunos miembros de las juntas, hay juntas que por razones de que un miembro decidió por alguna razón u otra viajar, no está aquí, hay juntas que ha habido dificultades en los procesos electorales, y de eso se lleva una evaluación a nivel nacional de todo lo que fue el desempeño de cada junta electoral en cada periodo electoral. A pesar de que la Junta Central Electoral ya ha brindado la información, hasta la fecha, de acuerdo con Francisco, no se ha establecido una fecha en que la evaluación se llevará a cabo en este municipio. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.